temas. Y escuchen bien, Blanca, Rolando, Kiara, gente que nos está viendo lo que pasó en San Lorenzo, barrio Tayuazapé. Una discusión entre vecinos, un señor ya de 71 años, salió ahí muy enojado a la calle, ahí gritando, vociferando contra una vecina. Él se puso muy nervioso luego de esta discusión que tuvo ahí con la gente de su zona. ¿Y qué hizo? Mira, tiene un arma en la mano. A la pucha. Mira, ve, la mano derecha, hace unos disparos. ¿Tiene? Mira lo que es. ¿Se escucha la discusión en el video o algo le dice? Ahí se ve que está él ahí. ¿Podemos escuchar o solamente el disparo se escucha? Un disparo, contra la casa. Como les decía, 71 años tiene don Vicente Coronel. Y bueno, vive. Después de esta situación, ¿verdad? Él ingresa tranquilamente a su domicilio, la mujer hizo la denuncia porque una vecina la afectaba. Intervino la policía, entraron a la casa, encontraron, incautaron el revólver calibre 38 niquelado, también incautaron varios cartuchos sin percutir, y la señora, una señora ya de 57 años, vecina ahí de la zona. Hablamos con el subcomisario Alcides Gaona, que nos brindaba justamente más detalles del contexto de este caso. Usted ingresó pedido de auxilio vía 911, vía radial 911, en donde acudió patrullero de esta comisaría, conversó con la víctima manifestando, ¿verdad?, que fue que tuvo un altercado con su vecino y el sindicado realizó un disparo de arma de fuego hacia su domicilio. Y efectivamente se constata tal hecho porque la familia de la víctima filmaron ese momento preciso de cuando realizó el disparo. Se procedió a la aprehensión de esta persona de 71 años de edad, como así la incautación del arma de fuego. Tuvieron una discusión, el motivo no sabemos el trasfondo del porqué, pero hubo una discusión y a raíz de eso realizó el disparo. Gracias a Dios no hubo persona herida. ¿Qué hizo el hombre, el detenido? El señor no mencionó absolutamente nada, no habló con relación, pero según los vecinos siempre anda armado, tiene su arma de fuego este señor. Imagínate un poco esta situación, tener que convivir, porque fíjate, el señor vive enfrente, sí, enfrente ahí mismo. Entra a su casa y la vecina que le habla, del otro lado de la vereda, sí. Tiene que convivir con ese tipo de situación. El señor, por la edad, creo que le van a dar prisión domiciliaria, probablemente. 71 años tiene. 71, sí. Pero lo que no se sabe con esa actitud, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué es la agresión? Pero aparentemente un problema que ya venían arrastrando. De larga data, como se dice.